hello hello good evening welcome back um, okay so for tonight i hope that you guys are going to be well willing to share some information i am glad that some of you are already here um, and yeah well i have been doing my research claudia I encontrado alguna information acerca de um, la palabra que estabamos buscando Hello, Claudia. Okay, looks like she's not around. Have you guys, have, have any of you guys found any information on, on the word that we were looking for? Me, teacher. Okay. Eh, le pregunté a mi cuñado. Uh -huh. Y la única que me dijo que, que se, ha oído que ocupan es rotten. R-O-T-T-E-N. -T -E Ajá, esa, esa está demasiado pasada de hecho Porque rotten, eh, que es el, la, la palabra que, que le dijeron, rotten Esa se utiliza para hablar acerca de algo podrido Sí, rotten, rotten es para cosas podridas Yo estuve leyendo varios artículos hoy Porque igual, o sea, nadie conocía o nadie había escuchado nunca Ninguna forma para referirse a Chukia And it seems like the only word, o la palabra que utilizan, es básicamente la misma, solo que con la versión mexicana, choquia. No chukia sino que choquia. Eh, estaba leyendo ¿verdad? El, el artículo de un chef, él decía que um, toda su vida él ha escuchado, eh, pues, o sabe describir, It is a fishy smell. It is a bad smell that comes from either water. you sea, described exactly all the things, in even from mops, the o sea, de los, de los, um, trapeadores, um, from clothes that you use in the kitchen, the los trapos que utilizamos en la cocina. Basically, everything that we know, chukia comes from. And he said that I mean, the word comes from an outward word, but there is no equivalent I, according to his research. And then. I read one from a woman, and she also mentioned that, according to her um, knowledge of English, there was no word in English to refer to chukia. So the best way they they go around it is by calling it chokia. Some people may call it fishy smell or um, um, stock smell, pero no es tan común. El más común quizás sería chokia. Así que no necesariamente va a ser igual chukia, sino que chokia. Sí, um, una palabra bien compleja la que se vino a buscar. Ahora, alguna otra que nos quiera dejar para el resto de, para el resto del curso, Claudia. Hi good night Hi good night. Acabo de, acabo de escuchar lo que acaba de decir. No escuché lo anterior, pero sé que ahora Chukia. Yeah, chukia, ya, Chukia. Yes. Uh, es básicamente... Otra palabra. Ajá, otra palabra. Tiene otra. <laughs> parece que Melisa dijo una uh, Melisa no, alguna I remember eh, is... no era el Tolchuco, no verdad ah, no. no no recuerdo no, la verdad es que no me acuerdo tampoco. Pero, eh, a ver, para los que están preguntando, que ¿cómo se decía? Va a ser Chokia. Sí, nos vamos a quedar al final con la terminología, ¿verdad? De acuerdo con un chef estadounidense, quien dice que, o sea, él tiene raíces más o menos mexicanas. And for all his life, he has referred to the smell as Chokia. Um, así que esa será, ¿verdad? A veces, o sea, algunas personas no lo usan y no lo conocen, pero. Es, el detalle es que hay como Ocho diferentes versiones Solo en México De cómo, de cómo decir ¿verdad? la palabra Por lo tanto eh, Chokia sería como la, la final, ¿verdad? No Chukia como nosotros lo decimos Sino que Chokia So that's gonna be the one yeah. So write it down, Chokia Y nadie se lleva los dos dólares, qué sad hey, Sí, yes, hey. <laughs> estaba fácil miren que de verdad eh, yo honestamente desde el principio cre creí que esa era la forma porque o sea hay palabras a veces que son muy um, particulares de nuestro idioma entonces y difícilmente van a tener verdad una contraparte en otros idiomas pero pues igual oh, y se dice que o sea no se sabe si en otras versiones del español o sea por ejemplo si en España o en Argentina se utiliza de la misma forma. O sea, eso es algo bastante más característico de esta región, la región norte de América. Así que Chokia es una palabra, verdad, muy, muy propia nuestra. Um, ok, bueno. So, leaving that part aside, having solved that situation, now I would like to know if you guys had the opportunity to travel, if you had one trip, everything included, sí, todo pagado. Where would you go? Like one trip, one trip with everything paid, everything included. Where would you go? Um, I would like to start by asking that question to Jessica Rosales. Oh, there you go. So tell me, Jessica, if you had Hello. one trip, everything included, where would you go? A hey, Francia. Um, France? France? Okay, very good. very good. And where would you like to go in France? Like would you like to go to Paris or anywhere else? Mm. No, I don't know.: en, en algún lugar en especial. Okay, so just go visit France. That will be your dream if you had a trip with everything included. Okay, very good. Where about Rafael? Where would you go, Rafael? If you had one trip, everything everything you want is included, where would you go? Uh, I would like to visit Greece. Okay, Greece. Um, would you like to stay anywhere specifically? Uh, Athens. Oh, okay, very good. You would like to go to um Atenas then? Okay, amazing. Um what about Marvin? Marvin Salazar. If you had one trip with everything included, where would you go? Uh, maybe I going to the Vaticano. Okay, the Vatican City. Vatican City, very good. That's a nice sí, idea. But... And what would you like to do there? What would you like to do in the in Vatican City? ¿Qué te gustaría hacer ahí? Only visit. Okay. I would like to play FIFA with the Pope. Me gustaría jugar FIFA con el Papa. Me imagino. Es bastante fanático, así que that would be great. Um, what about sulma If you had one trip, Sulma, with everything included, where would you go? I would like to travel in Israel. Okay, Israel. And uh, do you have anywhere specifically where would you like to go in Israel? Um, el Mar Muerto, teacher. Okay, so the Dead Sea. Y de hecho vamos a hablar acerca de eso más tarde. Dead Sea, very good. So that will be a nice place to visit as well. Yeah, the Dead Sea in um I mean near Israel. Nice, very good. Um, what about okay. Alejandra Elizabeth? So Alejandra, if you had one trip with everything included, where would you go? Um, I want to travel Paris. To Paris. And okay. Yes. Do you have anything specifically that you would like to do in Paris? Um the eiffel tower eiffel tower you would like to go see the eiffel tower okay good very good um where about francisco if you had one trip with everything every single thing included where would you go where did or well where, where, where would you go um I I I was in Israel. You would like to go to Israel as well? Yes, I I. And what would you I do there it. if you were to go to Israel? What would you do in Israel? In Israel, mm -hmm. um, Jerusalem. Oh, you would like to go to Jerusalem? Yes. Okay, pretty cool. Nice idea. Nice okay i um, from aristides so aristides if you had the chance to get one trip with everything included where would you go oh, my my, tra my travel oh, mm -hmm. uh, my i love it uh, i love it uh, roma de uh, monuments de antiques mm -hmm. uh, all all Roma, okay. but the this, my favorite city city mm -hmm. is New York for New excellence. York. Okay. <laughs> es, uh, New York is, is um, eh, no sé cómo decirlo, siempre me sorprende, <laughs> o sea, ah. puedo ir Muchas veces y siempre me sorprende, no sé. Cómo. Okay, very good. I have never been, you know, to New York. I've been to L.A. I went to L.A. three times, but mm. I never got the chance to visit the Great Apple. Oh, sí, nunca mm. tuve la oportunidad. Uh, creo que una, una, una vez estuve a punto, porque sí iba, iba a ir. Um, pero donde sí fui tres veces fue a Los Ángeles. Ahí sí eh, fui varias veces. No bueno, me gustó tenés, tanto como como. Tienes Ajá. que ir a Nueva York y te vas a enamorar. <laughs> Creo, porque ya visité San Diego, que es una ciudad bastante similar según lo que me han contado, y San Diego me encantó, así que probablemente Nueva York me, me, me enamore también. Ya, yeah. yeah, so we'll see, we'll see. No tengo yeah, visa por okay. si se preguntan. Eso fue cuando estaba yo trabajando en Estados Unidos. Uh -huh. <laughs> okay. What about Claudia? Where would you go, Claudia? If you had one trip with everything included, where would you like to go? With a question, teacher? Si he viajado. No, if you had, if you had one trip, un viaje, with everything included, con todo incluido, where would you go? Mm -hmm. Un tour, teacher. Okay. Mm. Eh, eh, que se es por Israel, Belén. Uh, but the city is there near israel right all the cities near near israel yes las alrededor de israel yes okay very good good idea good idea um, what about lillian where would you go marta lillian if you had one trip with everything included i will excuse me i would like to visit canada, canada. And, see, and see the northern lights okay that's that's great yeah the northern lights in canada you know i want to move to canada i don't want only to go to canada i would like to move to canada do you guys know the difference between going and moving to a place conocen ustedes la diferencia de esos dos verbos go and move Sí, no. Move de mover. Uh -huh. Go ir. Mover y el otro, go, go de, es de ir. Ajá, go es ir. Y move, sí, cuando hablamos de move, go, se refiere a ir, ¿verdad? Y move es este verbo que les acabo de enviar acá. Ese yeah. verbo se refiere a mudarse en el sentido del inglés. Ah. Ajá, se refiere a, a mudarse. Wait, is that move? I think it is. Yeah, move. Sí. se refiere a mudarse so when somebody says i would like to move to a different city se refiere que se le gustaría mudarse a una ciudad distinta in my specific case i would love to move to canada that has been like my dream since i was like 18 years old i'm 25 now so it's been a, it's, it's been a couple of years since i've been wanting to go to canada okay and uh, melissa if you had the chance to get one trip where would you go I will travel um, to Brazil. Okay. Uh, to the beaches. Beaches in Brazil? Beaches, yeah. Okay. Pretty cool. Pretty cool. Bueno, ahora les cuento. Si hubiesen sido si ustedes fuesen estudiantes míos de la universidad, muy probablemente más de uno, habría dicho a cada ciudad que existe en el mundo. Porque ese tipo de preguntas se las hago siempre a ellos. Son preguntas, o sea, bastante abiertas, ¿verdad? O sea, y que a lo que trato de hacer. Me gusta que ustedes, o sea, no se quedaron aquí. Hace tiempo a un grupo le pregunté eso y muchos me decían, ah, Nahuizalco, o me gustaría ir a alguna de las playas, ¿verdad? De las playas que tiene el país o me gustaría ir a la Unión y así, o sea, se quedaban bien, nivel, bien nivel. se quedaban super, super regionales. Um, pero los chicos en la universidad, sobre todo aquellos con los cuales he trabajado ya un par de años, ya saben que yo siempre les pregunto ese tipo de cosas, parte porque así, o sea, nos imaginamos, ¿verdad?, más allá y además utilizamos palabras un poco más complejas, o sea, la práctica pueda que llegue a ser más, más completa, digamos, porque de esa forma, o sea, ustedes piensan en otras palabras, no solamente en la ciudad que quieren mencionar o específicamente aquello que quisieran hacer, sino que pueda que su... Um, discurso, digamos, va a ser un poquito más complejo, ¿sí? O sea, porque van a tener que explicar, ¿verdad? I would like to go to every single city in the world and get to eat and see everything that is out there. O sea, porque yo casi siempre trato de explicarles a ellos, ¿verdad? A los chicos que o sea, es importante para que ellos puedan abrir su mente, o sea, usar la imaginación y no solo quedarse con eso. De que Si me dicen a mí, ¿dónde quisieras ir? Aquí en nuestra región, ¿verdad? Muchos al principio me decían, ¡alegría, profe! Y era like, Alegría queda 15 minutos. Sí. Te estoy diciendo con todo incluido. O sea, un viaje con todo incluido. Nadie dijo a un solo lugar. Sí, yo les dijo one trip. Y trip, pues puede ser. Ustedes o pueden pasar toda su vida en un trip. Entonces, one trip with everything included. Where would you like to go? I would love to go to Mars. No, just, just kidding. I mean, if it was possible, I would love to go to Mars. But it's not possible just yet. Okay. So, that's what we got. Um, tonight we're going to be talking about geography that's why i love the fact that some of you guys have mentioned um, beaches and, and some of the cities that you guys know because um, yeah we're going to be no, um, talking about some of those geographical aspects that make a landscape um, well what it is now landscape esa es una, es una palabra que no sé si ya ustedes la han escuchado utilizado landscape Landscape, ¿alguna idea de qué significa landscape? Acabo de enviarla por ahí, ahorita la voy a escribir también acá. Vamos a ver. Exactamente podría ser una de las, um, de las interpretaciones que tenga. Landscape, ¿sí? Paisaje. Cuando ustedes hablan de un landscape, se refiere, ¿verdad? A la forma, al paisaje que ustedes pueden ver en un lugar. Um, si ustedes tienen familiares en Estados Unidos, esta es una running joke. Si tienen familiares en Estados Unidos, es muy probable que alguno de sus familiares is working in the landscaping uh, industry. Landscaping o landscape es la forma, uh, en, mi, en mi familia, bromeamos con eso, porque pues mm, mi familia, tengo un tío que él tiene una compañía de esto, y o sea, no le, aquí empezaron a decir eso, ¿verdad? Que no quería que dijeran que es gramero, sino que es un landscaper. Pero esta es la forma, o sea, la, la palabra que se utiliza en Estados Unidos para referirse, ¿verdad?, a las personas que realizan ese trabajo. Los jardineros no son jardineros, no son gardeners, sino que son landscapers. Porque ellos lo que crean son paisajes frente a las casas de las personas. Así que, um, yeah, not necessarily a, 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 a gardener or anything related to that, but people normally now refer to people who work on gardens as landscapers, ¿sí?, So, landscape o landscaping se va a referir a los paisajes, ¿verdad? When you go landscaping as well, cuando ustedes van a hacer esa actividad landscaping, um, se puede referir a eh, ir a ver algunos paisajes. Aunque eso también se puede decir de esta forma. Um, Sightseeing. Sightseeing. Eso es cuando ustedes van a, pues, simplemente admirar paisajes, ¿verdad? Sightseeing. So if you ever want to go sightseeing, ustedes van a montañas, van a pues diferentes partes en donde pueden observar, verdad, eh, la belleza mayormente de la naturaleza. Pero eso no significa que ustedes no pueden ir a hacer sightseeing in cities. You can do that if you, there is like a lot of um, what you might call it, a lot of like. Art in a city, you can also go sightseeing in a city. For example, the city that Aristides was mentioning previously, New York, it has tons of like plazas and parks and monuments, and people normally go there to do some sightseeing as well. Because sightseeing refers to basically admiring beauty, not only of nature, but of cities as well. So, sightseeing. It's kind of different from landscaping, though. Okay, so, um, before we get started, do you guys have any questions, anything regarding the platform, or any word, any phrase you have found around you guys daily, or everything is clear thus far? Tell me, Francisco. Uh, I don't have a question, solo sería como un pequeño repaso de lo que vimos ayer, de neither, either. Mm -hmm. Oh, you want to go back into that? Please, please. Okay, give me one sec then. En un momento. Um, this is from... And here we go. Yeah. Okay. ¿Debe que no mandó la 10 de ayer? No, no he mandado ninguna. Ahorita se las voy a mandar todas. Okay. okay. <laughs> um, wait. Oh, dear. here it is. Okay. Vamos a hacer rapidito, ¿verdad? Una... un repaso de a qué se refieren cuando vamos a hablar eh, o a referirnos a una frase a una idea que alguien propone y nosotros estamos de acuerdo por lo general utilizamos la frase de me too o es como lo que estamos acostumbrados a usar o sea si a mí también me gusta algo lo vamos a decir así verdad me too pero eh, existen estas otras formas cuando ustedes eh, están respondiendo a una frase o a una oferta con un verbo diferente a un verbo modal o al verbo be, que es el caso segundo acá, ustedes van a utilizar el reemplazo, el, el auxiliar principal, que sería el verbo do. Así que van a poder contestar como so do I o I do too. Cualquiera de esas dos. So do I o I do too. No significa que ustedes deben dejar de usar el me too. You guys can go ahead and use me too. Pero va a sonar mucho mejor y de hecho, últimamente es bastante más común que se use el so do I. Si ustedes están en un ambiente más formal, será necesario que utilicemos, ¿verdad?, alguno de estos dos. Y principalmente les aconsejaría en el so do I. Ok, eso cuando el verbo es cualquiera, que no sea un verbo modal o eh, el verbo be, o la forma que corresponda, ¿verdad?, al verbo be. Then, if you have the verb be, and somebody says something that you agree on something that you um, consider that you like as well or that you share that idea or that opinion you have to say so am i so am i ustedes pueden contestar con so do i you can always use so do i and there is not going to be a huge um, difference you can always do it but if the verb being used is am it will sound a lot better if you say so am i i mean if it's any of the ways of the verb be, it's going to sound a lot better if you use the verb be. If it's for you, if it's for somebody else, if it's for um for the second person that you're talking to, or you can also use I am too. However, this one as well is not as common. Esta tampoco es tan común que se utilice, ¿verdad? I am too. Para esto para decir I am too, mejor digo me too de una vez y ya está. And then for the different modal verbs, if anybody says something um, you can relate to, but they're using a modal verb, you will have to use the same modal verb to answer. Yes? So, if, for example, somebody says, um, I will go take some breath. Vamos a colocar esa, esa, esa ese ejemplo, porque ayer no, no les dije a ninguno que fuese diferente, verdad, aparte uh, de can. I will go. Take some breath, sí. Voy a ir por un respiro, voy a ir a tomar algo de aire. Están, por ejemplo, en una reunión, en, en algo, verdad, eh, donde hay como presión y así. Y esa persona quiere un respiro. And you can say so will I, ¿Sí? Yo también. O sea, si ustedes también quieren um, ir y tomar algo de aire, you can say so will I. Or, I will too. ¿Sí? Si están, por ejemplo, en una clase que es muy larga y ya están cansados y si se quieren eh, poner de pie un momento, you can use either of these. You can say, um, I will too, or so will I. Eso porque aquí el, ver el verbo es un verbo modal, ¿verdad? Este es uno de los diferentes modales. Um, another one is, uh, for example, this one. I may go to... I might go to the beach next weekend. Oh, week. we're gonna leave it at this. I might go to the beach next week. Sí, podría ir a la playa la próxima semana. And here you can replace will. ¿Con qué vamos a reemplazar will? ¿Voy ¿Vale a utilizar um, do o puedo utilizar otro verbo acá en lugar de will? Might. Might. Do. Might, might, sería might, sí, sería el verbo, el mismo verbo, ¿verdad? So might I, so might I. Esto no va a ser tan común, sí, esto no es algo que ustedes vayan a necesitar usar a cada rato, porque, o sea, lo más común, como les decía anoche, es que las personas utilicen el verbo can y por eso es que can es el que siempre se presenta, ¿verdad? Como ejemplo, pero habrá casos en los cuales suceda que alguien utilice... Un, uh, un modal distinto. Y ahí, pues, ustedes pueden, ¿verdad? Utilizar ese modal. Y sí, Francisco, también puedo decir sort why, ¿sí? O sea, porque no necesariamente siempre voy a hacer este cambio, ¿verdad? Ya les dije antes, yo, ustedes también pueden decir sort why sin problema. Um, yo hace dos años había ganado bastante la costumbre, cuando estoy, antes de la, de la pandemia, había ganado bastante la, la costumbre de utilizar el sort why. O sea, porque cada rato, o sea, cuando había más contacto, por decir así, con estudiantes y todo, yeah. um, hablábamos, verdad, de diferentes cosas y para pues darles mi opinión, mi punto de vista de algo, era mucho más común que yo utilizar el "so why", um, okay, Claudia. But that doesn't ¿sí? mean solo ¿Qué digo? "So do I. yo también. Ah. Yo también. Sí, ese significa. Yo pensé soruai". que decía, yo lo hice, ta, yo lo hice. No, soruai es yo también. O sea, aquí la persona dice, por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿verdad? Me gusta la comida japonesa. Entonces aquí está diciendo, a mí también, soruai. Sí. En lugar de decir me too, como les digo, ese es un reemplazo mucho más eh, completo para el tan común me too. Sí. Este una cosa también diferente que tiene lo que les explicaba ayer, que se puede utilizar para una tercera persona. O sea, ustedes pueden hablar o decir, ¿verdad?, la opinión de alguien más. Ustedes pueden decir, so does he. O sea, con me too, ustedes no van a poder hacer eso. Sí. Perdón, no van a poder decir, um, he too, she too. O sea, eso no funciona. Entonces, eh, este, esta estructura del so, then the verb, auxiliary, and then the. Um, Well, you can use a name. Si ustedes aquí pueden utilizar un nombre también, ayer les decía ese ejemplo. Not necessarily only a, a, a pronoun, you can also use a name. You can say, for example, so does Juan. Yeah. So does Juan, a Juan también. I like Japanese food a lot, so does Juan. O sea, si yo estoy, por ejemplo, con mi amigo, um, o por decir algo. Si en el caso de las mujeres, su esposo se llama Juan, están hablando, ¿verdad?, con... Por poner el ejemplo bien complejo, alguien que les esté ahí como molestando, ¿sí? Entonces, uh, y ustedes se lo quieren sacar de encima y le dicen, ¿verdad? Ah, sí, a Juan también. Y esa persona les va a preguntar, ¿y quién es Juan? Y ahí ya ustedes se y a ah, mi esposo. Y entonces y ya es como que, ah ¿verdad? Ya lo, ya lo cortaron. Si están dando esa opinión de alguien más, de alguien externo, o sea, no pueden decir Juan, tú, porque eso no va a funcionar. Así que vamos a usar esta mejor, ¿sí? O si no... Um, Podría ser así. Aquí vamos a colocar en lugar del I, puedo colocar Juan does too, también. Juan does too. De esa forma también se puede hacer. Juan does too. Ok, one sec. No. Juan does too. Sí, a Juan también. Juan does too. Así que eso es eh, la diferencia que existe, ¿verdad? Entre utilizar esa estructura y utilizar el me too. Teacher, para las negaciones, sí, dime. Teacher, uh -huh. Del ejemplo que acaba de poner de esposo o esposa, ¿se podría hacer eso también? A mi esposa también. Uh -huh. Yes, you can say, so does my wife. Sí, so does my wife. El otro ejemplo que puse antes es como para hacer más largo el cuento, ¿verdad? O sea, que le digan um, también a. A Rosa y le pregunten, ¿Who's Rosa? O sea, la persona que está platicando con ustedes, ¿Who's Rosa? Y usted, ah, she's my wife. O sea, es porque me lo imaginé más o menos como sucedería en español, ¿verdad? Um, pero sí, ustedes también pueden ser directos y decir, oh, so does my wife. Y de esa forma, ¿verdad? Como que se están quitando de encima a la persona. En el caso específico, o sea, en ese ejemplo. Si no, también, esto no es necesariamente va a ser como tóxico todo el tiempo, sino que ustedes también pueden usarlo como un ejemplo de algo que les guste a su esposa. O sea, están con sus amigos y están planeando una fiesta, por decir algo, y una de las personas dice, Hey, I like Japanese food a lot. Entonces, si estamos planeando qué cosas vamos a incluir en esa fiesta, qué comida vamos a tener disponible. So I can say, So does my wife. So let's bring some for her as well. O sea, a mi esposa también le gusta. Así que vamos a traer algo para ella también, ¿verdad? De comida japonesa. En ese caso también se puede utilizar. So does my wife. Sí. Ahora, en el caso de eh, el neither o either, estos se usan cuando la oración es negativa. Y ahí es donde está la parte más importante a la cual le tenemos que prestar atención. Sí. que la oración sea negativa para yo poder utilizar el neither o el either. Um, por decir algo, aquí tenemos este ejemplo. I don't like greasy food. Si una vez más tenemos el verbo like, yo entiendo que um, es quizá el verbo más común, ¿verdad? El cual vamos a usar para poder hablar acerca de las cosas que nos gustan o las cosas que no nos gustan. Así que acá dice, I don't like greasy food. A mí no me gusta la comida grasosa. Yo, si quiero decir que a mí tampoco, ¿sí? o ni a mí, en el caso específico del neither do I, ese significaría ni a mí. ¿Sí? I don't like greasy food. Neither do I. Ni a mí. Entonces, yo estoy. Poniéndome de acuerdo, ¿verdad? Con la persona que dijo que no le gusta la comida grasosa. Así que um, aquí va a ser eso. Va a significar que ni a mí. Dime, Francisco. Sí, esa era la, la, la duda que tenía. Eh, neither y, y either, entonces, solo se ocupa para responder cuando la oración es negativa. Negativa, ajá. Si sí, yo estoy de acuerdo, para... claro. Ah, ok, ok. Y cuando, digamos, queremos... La oración, por lo menos aquí veo que dice, I don't like greasy food, para responder posit positivo es, I like it a lot. Ajá, yo puedo decir, oh, I like so, it a lot. Ahora bien, esa respuesta, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va, se va a poner en contra de la opinión de la otra persona. Sí. Tu respuesta, o sea, ¿a ti te gusta la comida? grasosa, pero a la otra persona no le gusta la comida grasosa. Así que si tú contestas algo positivo a una eh, proposición, a una idea negativa, tu idea va a quedar en contra, ¿verdad? De la idea de la otra persona. Así que esa es la forma en la cual vamos a a poder utilizarlos, o sea, así si alguien dice que a mí no me gusta algo y yo quiero estar de acuerdo con esa persona o yo estoy de acuerdo, por decir así yo, yo, yo también comparto esa opinión entonces yo voy a utilizar neither do I o I don't either ¿sí? neither do I una vez más significa ni a mí o ajá, ni yo, en el caso independiente de cómo se pueda llegar a utilizar y I don't either significa directamente a mí tampoco ¿sí? a mí tampoco So, neither do I or I don't either. De esa forma, ustedes están poniéndose de acuerdo con la persona en que eso que se mencionó es algo que no les gusta a ambos. Sí, ambos comparten la opinión, ¿verdad? De que eso no les gusta. Ok, uh, then we have, for example, here we're using um, the verb be. En este caso tenemos, ¿verdad? El verbo be siendo utilizado. We're not in the mood for Indian food. Entonces, estas personas dicen que no tienen deseos de comida hindú. Así que para yo ponerme, en, uh, para decirles que um, yo estoy igual que ellos, o sea, yo tampoco quiero comida hindú, you, I, you can say, neither am I, ¿sí? Yo, ni, ni yo, pues, ni yo, sería ni yo. Um, or, I'm not either, yo tampoco, yo tampoco. Si yo quiero comida hindú, me voy a poner en contra de lo que ellos dijeron, pero voy a dar mi opinión, ¿verdad? Yo voy a decir, oh, really, I am. Sí, o sea, de verdad, o de veras, pues yo sí, o sea, yo sí quiero comida Du hoy. Así que esa sería, verdad, la forma de utilizarlo cuando eh, usamos el verbo be. And then for the last one, once again, remember when we are going to use um, a modal verb, los nuevos modales, ustedes pueden reemplazar la, este, la, 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 el do ¿sí? por cualquiera de los modales que está siendo utilizado. No siempre va a ser can, en ocasiones va a ser un verbo distinto. Um, entonces ustedes van a tener que hacer, verdad, ese reemplazo. Por decir algo, I won't uh, go to the match. I won't. Este sería algo bien negativo. I won't go to the match. No voy a ir al partido. Sí. I won't go to the match. And here I can say neither will I. Ahora esta es una cosa importante. Aquí vamos a Um, a utilizarlo en forma positiva, no necesariamente lo vamos a poner en negativo. Si ustedes se fijan, en todos los casos está así, ¿verdad? Cuando utilizamos el neither, ustedes el verbo lo dejan positivo, porque el neither es el que ya está haciendo la, la función del negativo. Así como cuando tenemos el caso del did que les explicaba ayer, ¿verdad? Que usamos did para que el did se quede con el peso del pasado. Entonces, neither se queda también con el peso de la negación. No necesariamente el verbo va a tener que estar representado en su forma negativa. Así que acá, por ejemplo, won't. Eh, si yo uso neither, se va a quedar como will. Pero si lo voy a utilizar con either, yo voy a tener que colocar aquí I won't también. I won't either. ¿Sí? Entonces esa es otra diferencia que existe. Cuando utilizamos neither, el verbo se queda positivo porque neither ya está diciendo que ni. Sí, o sea, está diciendo no. Y en el caso del either, o sea, la oración ya está siendo desarrollada, ¿verdad? De forma regular, ustedes están diciendo no y de último tienen ese either, que es como el que cierra la idea para decir tampoco. ¿Ok? Así que eso es otra cosa importante a recordar. Cuando ustedes utilizan esas dos estructuras, con neither, el verbo se queda tal y como está o tal y como es. En cambio, cuando utilizan either, los verbos deben venir en su forma eh, pues negativa. Ok. alguna duda más que tengamos por acá con esto, Francisco? Thank you, teacher. Eh, no, quizás en la en la de en la segunda de "We're not in the mood for Indian food". Eh, uh -huh. Para contestar positivo, siempre hay que poner really. No, este solo es un ejemplo. O sea, ustedes pueden decir cualquier cosa. Ustedes pueden decir, por ejemplo, um, I'm dying for some Indian food. I'm dying for some Indian food. O sea, no significa que ustedes siempre van a tener que decir really, ¿verdad? O sea, ese really solo es como para decirle de veras o en serio. O sea, no, no quieren ustedes, um, pero yo sí. Uh, ustedes, ustedes pueden decir, I'm dying for some Indian food. O sea, solo como un comentario, ¿verdad? En este caso, o sea, puede sonar un poco ahí como que, pues, de una vez diciéndoles, ¿verdad? A, a mí sí, o sea, o yo sí quiero, o sea, me estoy muriendo por comer un poco de comida hindú. Um, pueden, por ejemplo, decir, eh, well, I might go myself, I might go podrían colocar ustedes. I might just go by myself. Sí, o sea, puedes, puedes responder de esta forma. Bueno, entonces quizás voy a ir yo solo. O sea, por comida hindú. Entonces, esas son como diferentes opciones que pueden utilizar. No significa que solamente van a decir eso, ¿verdad? Um, aquí, por ejemplo, uh, podrías decir, um, dude, you don't know. Love it. No, you don't know what you're missing on. Podríamos decir, what you're missing on. Sí, o sea, no sabes lo que te pierdes. Por decir algo, alguien que me diga, ¿verdad? A mí no me gusta la comida grasosa. Dude, hermano, you, know, you don't know what you're missing on. O sea, no sabes lo que te estás perdiendo. Sí, entonces no significa que siempre voy a decir, oh, I like it very much. No, o sea, no es la única forma de contestar. Ustedes pueden utilizar cualquier forma que les parezca más apropiada. Um, si no, incluso, o sea, pueden decirle, that's weird. Sí. That's weird. O sea, eso es raro. O si no, you can also use that's a new one. Sí, eso es una novedad. Um, o si no, hay una que me gusta bastante. That's a bummer. Sí, es una pena. That's a bummer. Um, what's a uh, oh, bummer with you? That's a bummer. Sí, es una pena. Um, bummer, esa palabra, por si la quieren tener ahí, ¿verdad? En sus notas, en sus listas de palabras. Bummer es una palabra que también se puede usar por sí sola. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete un error o cuando alguien hizo algo malo, ustedes pueden decir, oh, bummer. Sí, o sea, pues significa, ¿verdad? Que um, desastre o que eh, fallo, que falta, ¿sí? O sea, qué lástima, That, that's a bummer. Entonces, no solo siempre vamos a decir, that's a bummer, sino que ustedes pueden decir, ¿verdad? Ah, what a bummer, o what, um, it's a bummer, cualquier cosa así, para hablar, ¿verdad?, de cosas que les parezcan, o sea, como malas para, para alguien más, cuando ustedes quieren expresar un estilo, no necesariamente lástima, sino que pues se sienten mal por lo que le pasó a la otra persona. Ok. ¿Alguna, una, alguna, perdón, duda más, Francisco? No, teacher, gracias. Eh. Ok, that's all we're here for. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno, verdad, un poco con lo que teníamos ayer. Anoche nos quedamos en esta conversación, es bastante corta. Sí, teníamos, verdad, de esos contractados que estábamos practicando, lo del IELTS, que les explicaba más o menos cómo es mucho más común que ustedes vayan a encontrarse con que este IELTS se utiliza para representar un I would que un I could. Uh, luego tenemos I'll, que es para I will, then I've, que es para I have. Cuando mayormente lo vamos a usar es cuando hablamos en eh, tiempos presentes perfectos o pasados perfectos, siempre que hablamos de los perfectos. Principalmente el presente perfecto, porque en pasado pues, vamos a necesitar la forma del pasado, ¿verdad? Um, así que tomar eso bien en cuenta: que nunca, nunca, nunca vamos a usar. I've cuando yo estoy hablando de algo que yo poseo, ¿sí? Si yo quiero decir, yo tengo un carro, no voy a decir, I've a car, sino que yo debo decirlo correcto, ¿verdad? I have a car. I have a car. Es casi como cuando contestamos positivos, o sea, si alguien me pregunta, um, ¿is your mom home? ¿Sí? O sea, ¿está tu mamá en casa? Yo no le puedo, no voy a contestar, yes, cheese. ¿Sí? O sea, eso no se hace así. Sino que lo hacemos de forma correcta. Decimos, yes, she is. ¿Sí? Yes, she is. No vamos a decir, yes, she Cuando lo podemos hacer así es siempre que haya negativo. O sea, que hay más palabras, ¿verdad? En la oración. Bueno, eso era entonces lo que teníamos para la, la conversación. Vamos a ver si tenemos chance de, de um, completarla esta, esta noche. Ahora... Con Geography vocab. Sí, esto es vocabulary, pero a mí siempre me gusta andar acortando así las palabras. Ya van a ver otras más adelante que están así recortadas. Um, so, Geography go, vocab. Um, we have here quite some words. Now, from these words, do you guys know the Spanish of all of them? For example, beach. I'm sure you guys know what is a beach. So, tell me, what is a beach? Beach. Playa. Beach playa. is playa, yes. El Tunco Beach, that's a good example. Um, what about desert? What is desert? Ajá, desierto. Ajá, ah, ah, desierto. Sí, este se parece, verdad, a la palabra que teníamos anoche. Desert. Sí. Saben que una vez una maestra que yo tuve fue mi maestra de gramática uno. Ella se burló de mí por eso. Se suponía en mi tiempo que yo era de los buenos del salón, o sea, los que más o menos ya íbamos tomando la onda de cómo funcionaba el inglés y así. Estaba en segundo año apenas yo en la U. Entonces, y era una clase de tarde, y yo nunca eh, fui bueno para las clases de tarde, mayormente clases que eran de una a dos y media de la tarde. Y ese día teníamos esa clase de reposición, yo me estaba durmiendo y estábamos hablando acerca de comida. Entonces cuando ella me dijo que por favor leyera la oración. En, y yo, la oración era esta. La voy a escribir incluso para el contexto completo. Um, I would like some dessert. Sí. I would like some dessert. Eso era lo que yo tenía que leer. Pero yo leí. I would like some dessert, Sí. Desert. Entonces ella se burló y me dijo, Segovia. ¿Estás seguro que quiere algo de desierto? Y yo, ¿qué? O sea, yo como me estaba durmiendo, no entendí, hasta después fue que me dijeron, ¿verdad? Eh, Viejo, se estaban burlando de vos, y yo, ¿qué? ¿En serio? Yo no entendí. Y hasta como un año después, aprendí la diferencia, ¿verdad? En la pronunciación. Yo seguí diciendo dessert para el, para el postre, pero postre es dessert. Por lo que se pronuncia así es porque aquí hay una pausa en entre una S y la otra. Así que esta e queda un poquito más libre y tiene la libertad de sonar como la e, debería sonar en inglés, ¿verdad? Como una i. Así que por eso, para el postre vamos a decir dessert, pero para el desierto, que solamente tiene una s, es desert. Sí, desert. Ok. Bueno, después de esa aburrida historia vamos a lo siguiente, forest. What is a forest? Bosque. Bosque. Bosque, very good. Bosque. So that's a forest. What about a hill? Colina. 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 Sí, colina, amazing. Um, an island? Isla. 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 Okay. Isla. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Island. Island. Isla. Iceland. Vamos a tener cuidado, porque island, island. sería esto, sí. Island. Island. Ajá. Island sería. Island. Esto. Sería el, el país de Islandia, island Así que sería island. Island, la S en este caso específico va a ser muda. Island. Okay, then we have a lake. What is the lake? Lago. 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 Okay, lago. Very good. A mountain. Montaña. Montaña. And how do we pronounce this word? Mountain. 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 Very good, mountain. En mi caso yo yo tengo un, un una pronunciación un poco más, por decirlo así, a buen salvadoreño, más jalada de esta palabra, pero es por lo mismo de la costumbre que, que, que um, adquirí. Y, o sea, de hecho, hasta mi familia, a veces, o sea, los familiares que tengo en Estados Unidos me dicen que se nota el acento. Ustedes, o sea, se, se, me imagino que se han dado cuenta ya, ¿verdad?, la diferencia que existe entre un acento y otro. Así que hay muchas palabras que yo las hago así, como cortadas al final en, el, en los sonidos de N. Entonces yo esto no lo pronuncio así the mountain, porque es la pronunciación más conocida y más común, um, sino que yo digo mountain, mountain, o sea, es, es extraño. Y no les aconsejo 100% que se acostumbren a hacerlo así, porque si no, después les van a decir, ¿Y ¿ustedes son del norte de Estados Unidos ¿ok? O sea, porque esa es la, la forma en la que las personas más o menos lo pronuncian así. Ok, then ocean, ocean, what is an ocean? O sea, Océano, very good, océano. What about a river? Océano. River is el río. Sí. Sorry guys, I don't río. have, no tengo tildes, así que. Uh. A valley. Valle. Valle. Valle, very good. A volcano. Volcán. Volcán. And volcano. what about a waterfall? Cascada. Cascada. Cascada o algunas personas también las llaman, verdad, cataratas. See, so it will be a waterfall, cascada or una catarata. Okay, um, so these are some of the most common things that we're going to see around the world. We're going to see lots of beaches, lots of deserts. Um, then we have some forests, hills, islands, lakes, mountains, um, oceans, rivers, valleys, volcanoes, and waterfalls. Now, from all of those that you guys know, I would like to get Five different names from the mountains that you have heard being mentioned. See Cinco montañas que ustedes conozcan. So five different mountains that you know. You remember... Tell me? Pikachu. Pi, pi... What was that? Que conozcamos o que sepamos que existen. O que sepan que existen también. Sí, o sea, que, que han escuchado alguna vez el nombre. Mountain Everest. Ok, Everest. Ajá, uh -huh. Everest Mountain. El Pital. El Pital. Mm, I think, I think this, is a, this is not necessarily a mountain. It's a peak. Yeah, that's a peak. It's not necessarily a mountain. Okay, so Pitali is not going to go there. Um, another mountain that you guys know? Monte Elbert. Okay, Elbert. Is it like this, Elbert? No? How do you spell it? Ah, no se metan en En Norteamérica. De <laughs> Norteamérica. No está bien, no hay problema, pero así se así se 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 Albert, yes ah okay yes okay uh, another one any other mountain that you guys remember or have heard of Fuji Fuji okay Fuji Mount Fuji um but is this a mountain is Fuji a mountain I'm not sure like mm -hmm. I have heard it's a mount sí es como un cerro no necesariamente una, una, una montaña pero lo vamos a dejar por ahorita, okay Fuji, another one, any other one? Podría ser el Cerro Verde. Um, no, I think that's a not. Well, Cerro Verde is cerro. actually, yeah, it's a it's a peak again. How do you say Cerro, teacher? Peak. 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 Ajá, peak. Siempre que ustedes vean así como cerros, cosas que sobresalen, son peaks. Y los mounts sí, son los, los mounds, son los montes, um, son aquellos que mayormente o sea, tienen como esa característica que se pueden convertir en volcanes. No son volcanes necesariamente, pero, o sea, existe, ¿verdad? Actividad volcánica en su interior y probablemente incluso sísmica a su alrededor. Así que, ajá. El Fuji lo vamos a dejar ahorita. El Elbert también, que mencionó. Himalaya, teacher. Himalayas. Himalaya. Yeah I think this one go like this right Himalayas I think yeah Himalayas uh, and one more one more mountain that you guys remember or have heard of Una Swiss montana... Alps. Perdón Swiss Alps Oh the, the Swiss aha Al uh -huh, Swiss Alps uh huh Please have to remember how to spell. Swiss. Oh, okay, there we go. Swiss Alps. I'm not sure about the Alps, though. Será que es así? Lo han visto ustedes ya escrito. Siempre lo uso nomás en dicho, pero nunca lo he escrito. Swiss Alps. Well, we're gonna leave it like that. Creo que así es. I'm not completely sure, but I think that's how, you, how it goes. Okay, now oceans oceans that you guys have been oceans that you guys have heard of ocean pacific okay pacific ocean atlantic pacific atlantic this one's gonna Indico. be easy okay In Indian. arctic arctic ocean yes mhm mm and uh, any other ocean Hmm. Pacific, Atlantic, Indic, Arctic, and <laughs> <laughs> Melisa en la búsqueda. Tell me Melisa. Ya tiene que haberlo encontrado. Uh, Antarctic. Antarctic. Um I think, yeah, Antarctic. Is it the same as Arctic? No, Antarctic is is it Antarctic Ocean? Is the same Arctic? Yeah, I think it's the same as the Arctic Ocean. The problem but is, is that sometimes, sometimes, we confuse them as we have seas and oceans, but okay. oceans are only yes. um. Yes, tell me. porque océanos y mar porque está Mediterranean Sea, the uh -huh. Black Sea, the Dead Sea. Yes. Uh -huh. So we have many seas, but oceans we only have five. Aha. Uh -huh uh-huh melissa cuál nos falta antarctic y arctic oh yes, so sure. antarctic is an ocean sí, antarctic difference. yes okay Ooh, oh my god antarctic okay so antarctic and arctic very good so pacific atlantic indic and Antarctic. oh wait this one has an h or no no antarctic okay now with rivers we need five rivers that we have heard of or rivers that we know. Amazona, okay. Lempa, Amazonas, yes. Lemba, Nilo. Nile, Nile. Ya vamos, pero de aquí. Mississippi. Nile. Okay. Mississippi, okay? Mississippi. Ozi, Amsterdam? What, I'm, I'm what was that? In Amsterdam, Ams, <laughs> um, but okay, can you please spell this one Amsterdam. A, A -I -S -S -I -N. No, no. A. -N uh -huh. Oh, S. s? Uh -huh. T P? T oh, T. I. No, perdón, perdón. I. I, 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 I. El. Oh, eso había escuchado. I wasn't sure. Okay, so Amazonas, um, Lempa, Nile, Mississippi, and Amstel. No, en, no escribí el aceguate ni el otro que mencionaron porque honestamente no sé cómo se escriben. Así que por eso mejor me quedé con aquellos que se han nacido en inglés. El Mississippi sí me lo puedo bien, por eso lo escribí aquí. Ok, now we go with valleys. Ahí se los mandan ustedes ahí a la Seguate, los que viven cerca de ese, de ese río. Siempre lo escucho mencionar en la tele, pero I'm not sure how to spell that. Ok, valleys. valles que ustedes conozcan. Oh, Silicon Valle de Jiboa. <laughs> This one is easy though. Jiboas. Ok, so Valle de Giboa, Valley, another valley. Silicon Valley. Oh, yeah, Silicon Valley. Ah uh ha! -huh. Silicon Valley, another valley. Waipio Valley, Norway. Waipio, oh. pa perdón, cómo era, Melissa? Waipio Valley in Hawaii. Okay, can we please spell that? Because W W A I P I Waipio. <laughs> <-P -I> <laughs> Waipio Valley, okay, Waipio Valley. Um, somebody else mentioned another one. ¿Alguien mencionó otro por ahí? Valle Sagrado. Okay, uh, yeah, Sacred Valley. Uh-huh. Eh. Valley de Barum Nepal. Valley de Barum, ¿qué? Oh, no. Nepal. Nepal. Barum. Did you say Barum Nepal? Valley of the Team Peaks in Canada. Okay, Team Peaks. Like this. Uh, Olympic Valley. Team. Yes. Unidos. Oh, ten, Team Peaks. Ten, team Peaks. peaks. Los, los, okay, Team Peaks. Valley, uh, perdón, los um, los cerros Chachos. Uh -huh. <laughs> team Peaks. <laughs> okay. Uh, good. So those are some of the valleys. Um, no volcanos. Chaparrastique y Salco okay. volcán. Chaparrastique. Ya, si no, ya se, si no supiera cómo se quiere Chaparrastique ya es porque pues iba. Pinchantepec. San Vicente. You're You gonna have to send that on the chat. Envíenlo en el chat porque no me van a estar retando con eso. Salco. Y um, Salco. Yeah, that's another one that is kind of easy. Uh, another volcano. Santa Tantana. El Boquerón. Ah, Edna Edna... Um, boquerón is it really o the name opocatepe ay no la última vez que estuvimos en boquerón. esa opocatepe ¿no? is it like this volcán del fuego en Guatemala uh, ah yeah, ya fire volcano el boquerón estamos seguros que ese es el nombre del volcán o es solo el nombre que recibe para Um, atracción turística ¿Es el ¿Es el nombre? se llaman? Okay. Yes, okay, Ok, ok, sí. so, ok Yo creí que no porque O sea, suena que le pusieron Este nombre a raíz de, lo, de La explosión y todo, ¿verdad? Ok, Cat. Ah, este es el que me estaban pidiendo antes Ok, vamos a reemplazar Here we go Ok, creí honestamente que o sea, el, el nombre de Boquerón lo recibía a raíz, ¿verdad? De todo eso, o sea, de la explosión y todo lo que, lo que sucedió y que después quedó hecho pues un, un Boquerón. Creí que tenía un nombre más... Um, Now what? Creí, pero bueno. Ok, Boquerón. Uh, a waterfall. Waterfalls that we know. Niagara. Niagara waterfall. Niagara Falls. Los chorros. Niagara. Waterfall de Tamanique. We're gonna take los chorros. See, sí, para que se sientan bien con, con los chorros. Okay, um tamanique. Good. There okay, yeah, ponemos Wayua también. <laughs> I don't know. It was sue, yes, between in the border between Argentina and Brazil. It was Any other waterfall? Salto del Ángel Yes, Angel Falls. Este, este saben que es bastante fácil en inglés, solamente es Angel Falls. Angel Falls. Okay, um, vamos a colocar una más. A ver, un, another waterfall that you guys know of. Ah, cuando del Ángel se cerraba entonces. Oh no, here we have Niagara, we already have Niagara Falls. So any other one that we remember? Así ponemos entonces la dejo a Vernal. Vernal. Like this? Mm, no, Yellowstone. Okay. Is Yellowstone is not necessarily. Are there falls in Yellowstone? Yeah. I think it's more like tiny lakes and and, and ponds, but I'm not sure. Well, we're gonna. Write it down just in case. Because I'm not sure. Okay, so yellow stone. Mm -hmm. um, in la the piedra path. amarilla. In the okay. And escuco Where is escuco Sulma? Sulma? ¿Dónde queda esta? escuco Eh, pues solo veo que es de aquí nada más. Ah, bueno. Es Cusco. Es Cusco. Es Cusco. Oh, es Cusco. Es, Cusco. Well, es Cusco. Bueno, ahí le queda a, a... Queda en Perquín Ah, okay Yo se le iba a dejar a Claudia okay. que le investigara para mañana. <risa> <risa> <laughs> <laughs> bueno, teacher. Uh -huh. bueno, um, tomorrow, we're going to be talking about this conversation, which is larger. Creo que esta ya no la vamos a, se nos van a sumar así que, uh, we're going to be talking about this one, which is larger, which is uh, we ha has a lot to do with um, comparatives and superlatives, which is the forms that we use with adjectives, and this is going to be the topic for tomorrow. Um, so tonight we have this. We have talked about geography. We have also covered some of the information important about um, last night's topic. Um, so yeah, basically that's it. That that's all we had time to do tonight. Um, and for now we have to say bye. Well, thank you guys very much for your attention, participation, active participation actually tonight. Um, and yeah, tomorrow we're gonna be back for more English and for more fun. Do you, remember you tomorrow. La diapositiva, teacher. Oh yes, 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 yes. Before I end, I go to uh, the next class on Sunday. diapositiva, slides. Ahorita mando Lights. la, el, eso nada más. slides y nos vamos. slides. Así que suerte agarrando la palabra. slides. Wow. Okay. Thank you guys Thank very much. You. See you tomorrow. Thank you. Thank you. See you. Okay. Bye.